Buenas noches. Les habíamos prometido el domingo anterior ocuparnos especialmente de River Plate. Y así va a ser. Y le dijimos cuál era más o menos la idea, un poco en borrador. Y se trataba de viajar en compañía del campeón del fútbol argentino, de este nuevo campeón del fútbol argentino, a lo largo de su historia. Arrancando cuando River comienza y llegando a este tan feliz presente para el conjunto riverplatense. Pero claro, en el camino nos vamos a encontrar con viejas figuras, casi ahora una leyenda, y con las jóvenes figuras que en este presente de River Plate le han dado esta victoria tan importante. Y además, de alguna manera han subrayado un aspecto que se me ocurre también es importante. River fue el mejor equipo, el de mejor fútbol en todo el campeonato, y no por casualidad, en consecuencia, es el campeón. Y esa es la idea. Yo lo único que les pido es que sepan disimular quizás algunas omisiones, porque no se puede conseguir todo el material, y por supuesto, lo que habitualmente cometemos, es decir, una gran cantidad de errores. Esto comienza de la siguiente manera. Muy buenas noches. Este es el River hoy. Este es el River campeón. Este es el River de la actualidad, cuando todavía aquí en el campo de juego quedan algunos de los papelitos del festejo y seguramente algún aplauso perdido. Pero este River de hoy, este River nuevamente campeón, se nutre de un pasado, de una rica historia también de éxitos, de una rica historia de grandes figuras, de grandes jugadores y por supuesto también de grandes campeonatos. Los invito a recorrer precisamente en un sintético paseo esta breve historia de River Plate. Breve para nosotros, extensa para todos. River nació hace tiempo y les vamos a mostrar algunos de aquellos aspectos. Y volveremos al presente y volveremos al River campeón, a este River de hoy. Pero viajemos un poco con la imaginación hacia aquel pasado que vio nacer a River Plate. Ante un concurso superior a 75.000 personas, se inician las acciones del clásico partido. La lógica expectativa se ve en parte defraudada ante la evidente superioridad del equipo puntero del campeonato. El excelente comportamiento de los delanteros millonarios rinde el primer fruto a los 11 minutos de juego. El primer gol. Cierta desorientación en las líneas de defensa de los boquenses facilita el desempeño de los locales, que a los 38 minutos marcan el segundo tanto. Salvo esporádicas reacciones del equipo de la Boca, los riverplatenses continúan ejerciendo un visible predominio que les permite marcar el tercer gol un minuto antes de finalizar la primera etapa. En el segundo tiempo no varían las características del encuentro. River Plate sigue practicando un juego mucho más vistoso y productivo. Y nuevo gol de los presuntos campeones, convertido por el puntero de Ambrosi. No obstante tener la victoria asegurada, River Plate marca un quinto tanto a los 29 minutos de juego de esta segunda etapa. Un nuevo gol de Moreno es anulado por el juez. River Plate de tal manera mantiene su primera colocación en la tabla de posiciones, venciendo a su tradicional rival por 5 contra 1. San Lorenzo cuesta abajo, enfrenta a River puntero y empinado. La cosa pintaba mal para los dueños de casa. Y como confirmando el mal pálpito, a los 13 minutos recibe Sánchez, tira y abre el marcador. No está muerto quien pelea, y el viejo ciclón siente el talerazo y se lanza con todo sobre Carrizo. Hay un tiro libre, rechaza el arquero y gol de Herrera, que arremete. Los gauchos no aflojan. Y aunque River logra igualar, vuelven a la carga. Rápido avance, recibe Gutiérrez, que tira y gol.
Finalmente un penal da el empate a River. Gran partido en River Plate. El clásico de siempre entre River y Boca tiene esta vez gran importancia para el primero por su posición de puntero a un solo punto de Racing. El partido es de difícil pronóstico hasta que luchó en Boca un gol olímpico a raíz de un puntapié de esquina. Tras este gol, otros dos de Walter Gómez terminan prácticamente el encuentro, que River gana 3-1. River sigue en punta, pero Racing no pierde las esperanzas, ni mucho menos. Veremos qué ocurre. River Plate agrega un nuevo laurel a su historial conquistando el campeonato profesional de 1956. En su campo y frente a Rosario Central, obtiene el preciado galardón, demostrando una vez más su indiscutida calidad. Un gol perfecto de Sibori que recibe un pase de Menéndez rubrica la victoria de River por 4-0. Después, júbilo clamoroso y la tradicional vuelta olímpica que consagra un campeón con todas las de la ley. River Plate vuelve a clasificarse campeón. Dificultosamente sus jugadores dan la vuelta olímpica que consagra ante las tribunas pobladas el triunfo de un equipo que es sinónimo de calidad futbolística y jerarquía deportiva. River Plate celebra la conquista del campeonato profesional de fútbol con una fiesta. Hay un desfile de los representantes de la institución en todos los deportes y exhibiciones varias. Pero en verdad esto es solo un aperitivo, pues todo el mundo está pendiente de la aparición del equipo campeón. El más pequeño de los presentes nos anticipa la entrada de los campeones. Y el público aplaude a quienes lograron un galardón más para la brillante historia futbolística del viejo River Plate. Los muchachos hablan a la afición, reporteados por una gloria de River que ahora hace de reportero, Moreno. River tuvo en la bruna un puntal, lo mismo que en Carrizo y Bernaza, los populares Lustó y Walter Gómez, y la simpática revelación del año, el pibe Guastavino. Canal 10 de Montevideo, Uruguay, para Canal 7 de Buenos Aires, entrevista a la familia Francescoli. En primer lugar, por supuesto, al papá de Enzo Francescoli. El domingo, cuando Enzo concretó el tercer gol de River, ¿qué sintió usted en ese momento que su hijo se clasificaba campeón en la República Argentina? Por supuesto, una gran alegría porque, aunque él está triunfando en un medio que no es el país, pero por lo menos está jugando en un cuadro de primera división de gran nivel como es River, y por lo que es mi hijo, una gran satisfacción de que haya salido campeón con River. Eso a nivel internacionalmente se transmite, el medio argentino lo transmite, y por lógico eso llega a muchos lugares del mundo que favorece a mi hijo. Pero en particular creo que no solamente es el triunfo particular de mi hijo, sino que es el triunfo del fútbol uruguayo, porque él, dejando de lado lo que me es particular porque soy el padre, pero creo que es un gran triunfo para el fútbol uruguayo porque un cuadro de la característica de mi hijo. El triunfo en el fútbol uruguayo no solamente es un triunfo, lo repito, no particular para él, sino para el fútbol uruguayo. ¿En qué lo apoyó precisamente el fútbol uruguayo, es decir, cuando Enzo comenzó en las divisiones menores?
Bien, yo la verdad que como soy hombre de fútbol, no soy técnico ni nada, pero soy hombre de fútbol porque me gusta el fútbol. Por sí siempre traté de acompañar a mi hijo en el fútbol, toda mi familia, mi señora, los hermanos, todos tratamos de acompañarlo. Le dimos la oportunidad para que él pudiera triunfar, inclusive yo tengo una anécdota muy comentada que un día le dije, bueno, vamos a transar, elegimos fútbol o estudio. Vamos a dar mayor chance, dejar el estudio, si triunfas en el fútbol, fenómeno, y si no, volvemos a los libros. Estuvo de acuerdo y tuvo la suerte de triunfar en el fútbol. Quiere decir que el apoyo de la familia lo tuvo siempre. Y por lógica, el triunfo no es del padre ni de la familia, el triunfo ha sido lógicamente de él, pero gran ayuda de todos los que estuvieron alrededor de él, en lo que futbolísticamente hablamos. ¿Recuerda cuándo debutó en Primera División? Mire, la verdad es que exactamente el partido que debutó no recuerdo, pero sé que comenzó él en la temporada del 80. Él estuvo hasta el año 78 jugando en Cuarta División. En el 79 empezó a jugar en Tercera División a mitad de año, como número 10, y ya se empezaba a comentar de su forma de jugar. Y en el 80 justamente es donde él tuvo la oportunidad que le dio Wander para jugar en Primera División, y ahí es donde prácticamente entró a hacerse conocer futbolísticamente. Señora, cuando su hijo estuvo en la disyuntiva de el estudio o el fútbol, ¿usted qué deseaba? Yo quería que estudiara, digo la verdad, pero después cuando a él le fue bien, yo qué sé, estaba contenta con eso también, pero me hubiese gustado mucho que siguiera la carrera. ¿Usted lo acompañaba conjuntamente siempre con el padre a los campos de juego? Sí, siempre lo acompañábamos, el hermano mayor, el chico y yo, siempre íbamos los cuatro a ver. Señora, ¿y en este momento está arrepentida que no haya estudiado? No, qué esperanza, no estoy arrepentida, pero pienso que a lo mejor algún día siga con sus libros. A propósito, ¿qué carrera él tomaba? Ciencias económicas. Bueno, quedó un contador por el camino, pero aparece un gran goleador. Por algo Enzo Francesco y entonces no solamente es un crack dentro del campo de juego, porque el esfuerzo, la dedicación, el sacrificio que sus padres han puesto en Enzo Francescoli ahora se ve precisamente a través de su figura. No solamente dentro de la cancha, lo que es más importante como ser humano, como hombre. Alfaro, bien ubicado, entra Francescoli. ¡Atención! Todo el mundo habla de Enzo Francescoli, todo el mundo lo juzga a Enzo Francescoli y lo analiza. ¿Usted cómo se lo imagina a Enzo Francescoli? Normal, quizás uno de otro punto de vista lo imagina una persona quizás ocupada o aturdida. Yo trato en todo momento de estar lo menos ocupado para estar lo más dedicado a mi familia y lo menos aturdido posible. Lo que pasa es que hay momentos que por ahí Francescoli se aturde o está ocupado y no está en casa. ¿El fútbol es lo que más le gusta a usted? Sí, sin duda, siempre fue y será la pasión de una actividad, ¿no? Yo creo que todo hombre tiene una pasión por algo, la pasión mía es el fútbol. ¿Usted es un jugador goleador o un goleador jugador? Me gustaría ser, siempre quise, un jugador primero y goleador después. El gol yo creo que es una circunstancia, sí que me ha acompañado en la mayoría de estos últimos tiempos aquí en Argentina, pero prefiero ser el jugador. Después el gol, si viene o no, mejor. Cuando le hablaron por primera vez de venir a River Plate, ¿se creyó que era una cosa seria? La primera vez no, la primera vez supuse como muchas cosas que suceden, que se hablan, que hay oportunidades, pero que quedan en la nada. Después cuando sí ya hubo un acercamiento con River, a pesar de que duró 2 meses el pase y que me tuvo muy nervioso, ese acercamiento ya concretaba el interés de River y ahí sí ya comencé a soñar quizás lo que realmente puedo vivir, gracias a Dios, ¿no? ¿Qué influencia tuvo la familia de Francescoli en el Francescoli jugador, claro, en el Francescoli hombre? Mucha, ¿no? Yo creo que hoy un gran porcentaje de lo que soy en primer término se debe a mis padres, ¿verdad? En la mayoría, y después a mi señora, la que hoy me acompaña, ¿no? Yo creo que en el jugador lo que lo rodea es lo que lo hace
continuar por la senda que eligió o que normalmente tiene, ¿no? Yo muchas veces por ahí me voy un poco de lo que es el fútbol, o me voy un poco de lo que es mi hogar o mis actividades fuera del fútbol, y son ellos los que me encarrilan, ¿no? Sobre todo hoy mi señora y en tiempos anteriores mis padres. Yo creo que hoy soy bastante acercado a un fiel reflejo de lo que es mi padre, ¿no? Este Francescoli, ¿qué le debe a Francescoli? Este Francescoli jugador, al persona, yo creo que todo le debe. Le debe todo lo que hoy logra deportivamente, se lo debe a la fe que tuvo en sí mismo, a las ganas. Pero yo considero, como en River se logra el título y no lo logra solo Francescoli, sino que es una cuota parte del título, lo mismo es en la persona o en los logros que he tenido, ¿no? Yo soy, o mi persona es una cuota aparte, el resto es mi familia, mi señora, mis amigos, son un resto importante. ¿Qué le gustaría tener que no tenga en estos momentos? Que no tenga en este momento y que me gustaría tener, un hijo. Que si Dios quiere más adelante lo voy a poder tener, ¿no? Lo que pasa es que hoy ya estoy muy poco en casa, ahora con el Mundial mucho menos, entonces quiero vivir todo lo que pueda ser el nacimiento del nene, entonces voy a esperar un poco más. Yo creo que es lo único. Después, gracias a Dios, salud es lo que tengo, familia la tengo, y después lo demás no cuenta con tanta importancia. ¿Qué otra cosa además del fútbol? Además del fútbol, siempre tuve el anhelo de estudiar o de hacer algo correlativo con el fútbol, sobre todo estudio, ¿no? Que se puede. Lo que pasa es que hoy ya cada vez se complica más, cada vez hay menos tiempo. A pesar de que el entrenamiento es corto, las demás horas son importantes para el fútbol también. Entonces yo creo que me gustaría de aquí a unos años poder revalidar algunas materias que tengo y poder hacer una carrera corta o larga, algo que después, cuando termine el fútbol, me dé la posibilidad de entrar en la sociedad como una persona más. ¿Lo más importante de este River campeón? El grupo, yo creo que el grupo hoy. Hoy por hoy yo puedo decir, y lo he dicho, que no solo soy campeón en River, en un gran club, sino soy campeón en un gran grupo y la mayoría son amigos míos. ¿Qué porcentaje le asigna a Beira? A Beira, un gran porcentaje en el grupo. Bueno, yo considero que el técnico puede tener pros y sus contras, como jugador también las tiene, ¿verdad? Pero lo más importante en un técnico es el grupo. Él, por su edad, por su juventud, le ha llegado al grupo, y bueno, esa yo creo que es la gran cuota parte de él, que en el grupo no hay división, ¿no? ¿Qué es lo que no le ha gustado desde su llegada al fútbol argentino? Yo creo que desde mi llegada quizás hoy se ha hecho un poco más más arduo, más persistente el que un jugador hable de otro, ¿verdad? Eso es algo que me molesta, a pesar de que nunca, gracias a Dios, nadie habló de mí ni le daría la importancia, que entre jugadores, que yo creo que son profesionales, cada uno hace y concibe y ve y juega el fútbol a su manera, se critique, ¿no? Eso lo he visto muy mal, y yo creo que es una diferencia de donde venía del fútbol uruguayo. Mayormente se habla poco de jugador a jugador. ¿Usted tiene sentido del humor? Sí, tengo bastante sentido del humor, a pesar de que parezco un tipo más serio y osco. No soy bastante tranquilo, por eso quizás no estoy de sonrisa todo el día. El anhelo del hijo, digamos, en la parte no deportiva de Francesco. ¿Y qué le falta en la parte deportiva? Yo creo que un montón de cosas. Primero, consolidarme internacionalmente, cosa que me da la posibilidad de este Mundial próximo, ojalá que pueda jugarlo y en buena forma. Y después muchas cosas. Yo creo que el jugador continuamente aprende, ¿no? Como cualquier profesión, es un aprendizaje constante donde hay que saber escuchar y saber asimilar lo bueno y lo malo que puede sugerirle a uno u otra persona, ¿no? Ya sea jugador o técnico. Yo trato siempre de, así como en el fútbol, jugando fuera del fútbol, asimilar las cosas. Hoy o estos años he asimilado lo que ha hecho, lo que sigue haciendo un gran amigo como Beto, que sigue siendo el ídolo, sigue siendo todo para River, y él lo toma como uno más en este River, ¿no? ¿Cuándo lo conoció Alonso? Lo conocí cuando llegó acá, después de haber estado en Vélez. En el 84 viene él, cuando asume Cubilla y Santilli en la presidencia, vuelve Beto.
De ahí en adelante yo siempre tuve la idea de Beto, ¿verdad? De otro jugador. Uno se hace imagen muchas veces por lo que habla la gente, ¿verdad? Sobre todo en Uruguay siempre se habló de la camarilla famosa en River, cosa que nunca, gracias a Dios, viví. Bueno, Beto era uno de los participantes quizá de esa camarilla. Hoy tengo que decir que Beto para mí es un espejo, para mí es una enseñanza. Es amigo personal fuera de la cancha, lógicamente dentro también. Soy amigo de su familia, él de la mía. Yo creo que me gusta cómo es, franco, simple, sincero, y a pesar, ya le digo, de toda la idolatría que tiene, en el grupo es uno más y a mí me ha hecho sentir muy bien, ¿no? El periodismo le ha regalado cosas, no le ha reconocido otras. ¿Cuál ha sido su relación, su vínculo con el periodismo? ¿Y cuál ha sido la conducta del periodismo para con Francescoli? Buena, yo creo que buena, ¿no? Desde que llegué, a pesar de que en un momento, yo creo que uno como jugador, así como recibe elogios y le gusta y sonríe cuando lee un diario, debe de tener la tranquilidad suficiente cuando recibe una crítica, que es lógica, siempre y cuando sea lógica, ¿no? Así pasó en el primer año, lo entendí, y eso no quitaba ni desmerecía en ningún momento mi pensamiento del periodismo. Yo creo que son dos cosas que van por un mismo camino, ¿no? El jugador y el periodista están abocados, si bien a distinta tarea, lo mismo, y uno depende del otro y viceversa, ¿no? Entonces yo creo que estar mal o estar bien con el periodismo, siempre y cuando se respete la persona, yo tengo un muy buen concepto tanto del periodismo argentino como del uruguayo, ¿no? Yo creo que son dos muy buenos periodismos, y sobre todo el argentino, yo creo que nadie hoy regala nada en el fútbol o en ninguna. Ha sabido de crítica cuando yo estuve mal o jugué mal y lo entendí, y ha sabido de elogio cuando anduve bien, entonces considero que fue justo. ¿Qué es más fácil, el fútbol o el tenis de mesa como acá? Parece que el tenis de mesa, ¿no? Quizá para mí es mucho más fácil el fútbol, se lo aseguro, porque el tenis de mesa ando bastante mal. Muchas gracias, seguimos con el fútbol. Un gusto. Va Francescoli, va hacia Comodo, le pegó, ¡gol! Caballero, junto a López, su opinión sobre este River campeón. Indudablemente que nos encontramos frente a un gran equipo con una brillante campaña, y lo menos que me cabe es felicitar a esos jugadores y al Bambino Veira por el éxito que han obtenido en la tarde de hoy. Absolutamente justo entonces. Sí, indudablemente, un equipo que en un campeonato llega a sacar 10-12 puntos es el mejor sin duda alguna. Bueno, yo creo que River fue a lo largo del campeonato el equipo que marcó la diferencia del resto, y bueno, ahí está campeona a varias fechas de finalizar el campeonato. Bueno, sin ninguna duda, por merecimientos propios, esto no hay ninguna discusión, lo ha ganado ampliamente el campeonato, justificándolo partido a partido dentro del campo de juego. Y ahora, bueno, por supuesto, en el caso nuestro es terminar de la mejor manera posible, y bueno, River tendrá que jugar la parte eliminatoria, y lógicamente esto, como River, esas instituciones grandes, gran convocatoria, le hacen bien al fútbol argentino. Roberto Marcos Zaporiti, ahora esperarlo para la Copa. Sí, sin ninguna duda, deseándole a River la mejor de la suerte, por supuesto, porque eso es defender el prestigio del fútbol argentino, en este caso a través de River y el otro equipo que salga de la liguilla. Chau, Zaporiti. Chau, gracias. Bueno, pienso que se conglomeró al principio una cantidad de muy buenos elementos que individualmente mostraba mucho poderío futbolístico, que después con el tiempo se fue plasmando en un equipo y terminó en un equipo, sí, con todas las palabras en mayúsculas, con las individualidades que le funcionaron perfectamente bien. ¿Usted es un poco el padrino de Bambino Veira? Bueno, no digamos padrino, yo a Bambino lo quiero como si fuera un hermano menor mío, no muy menor, ¿no? Pero un hermano menor al fin, trabajó mucho conmigo,
lo orienté en esta carrera, en la cual yo le vi condiciones y, en fin, y trabajó una silla de un tiempo largo conmigo y se fue haciendo hasta el momento que él y yo consideramos que estaba preparado y bueno, y su carrera bien lo dice, que conoce su oficio y que creo que en estos momentos es uno de los técnicos más brillantes del fútbol argentino. ¿Eso lo pone contento? Ah, sí, muy feliz. Mírenme, a mí eso me pone tan feliz como si me ocurriese a mí. ¿Qué es lo mejor que tiene River, futbolísticamente expresado? Bueno, lo que tiene River, futbolísticamente expresado, como usted dice, es para mí que tiene una dinámica terrible. Tiene una velocidad física y de pelota, en sistema de ataque y más siempre cuando lo demuestra más siendo en contraataque. Se le ha dado muchos partidos, porque yo por cuestiones comerciales he visto mucho a River este año, y se le ha dado muchos partidos que empieza ganando y después utiliza un contraataque que es mortífero en el sentido de la velocidad de pelota y de la velocidad física con que lo realiza y la justeza, porque tiene hombres con capacidad individual para una técnica muy depurada y que la utiliza como gran velocidad. Carlos Bilardo es el técnico de la selección. ¿Quién mejor que él para opinar sobre River Plate? ¿Por qué River campeón? ¿Y qué es lo mejor que tuvo River? A mí no me gusta mucho opinar sobre el equipo que no dirijo, siempre lo dije, Macalla. Yo creo que River tiene buena estructura, buenos jugadores, sabe lo que quieren, comprendieron a su técnico y tiene un contragolpe que es mortal. Cuando ellos esperan y salen en contragolpe, tanto Morres y Francescoli como Muchastegui terminan generalmente en gol. Demostró ser el mejor equipo, muy buen estado físico, saben que tienen que realizar en la cancha y con eso le bastó. Pero River el que ataca, Gallego. La buscó Ruggeri de cabeza. ¡Gol de River! ¡Gol de River a Muchastegui! ¡Gol de River a araña Muchastegui! Cabezazo de Ruggeri a la derecha, la araña. La marca de Sánchez, va, uno en el camino, vaya perfilándose bien, a ver, a Muchastegui adentro, va llegando Morresi, atención, si le pega, a ver si le pega el pelotón. Yo creo que esto es un verdadero ejemplo de cómo se llega para definir. El pelotazo que sale para Muchastegui. A Muchastegui que gana, asegura la pelota, engancha hacia adentro, pasa y toca la pelota en una línea más adelante de la que viene Morresi. ¿Qué hace Morresi? Se lleva la pelota larga y cuando adelanta la pelota deja atrás a tres defensores de San Lorenzo de Almagro. Le queda únicamente Chilaver, que sale apenas a achicar, cruza el pelotazo y pone el 1-0. Muy buena jugada, muy buena definición sobre todo, inteligente lo de Morresi y sobre todo preciso, exacto. Le va llegando Muchastegui, sale el arquero, Muchastegui le pegó, gol de River a Muchastegui. River 1, Gimnasia 0, se escapó a Muchastegui, 1-0. Picó a Muchastegui cuando partía la pelota casi. Hubo una duda en el fondo de Gimnasia. Aprovechó cuando salía el arquero con un toque corto para poner el 1-0. Está picando Enrique allá. Ahora buscando adentro Francesco. Y va cargando bien. A ver si le puede pegar. Se va hacia el arco. Cayó. Marcó penal. El juez penal que favorece a River. A ver cómo le pega a Francescoli. Indicación del juez. Va Francescoli, le pegó. ¡Gol! De River, Francescoli de penal. River 2, Gimnasia 0, Francescoli. Le entró con absoluta tranquilidad a la pelota. Fernández se mueve hacia su derecha y Francescoli ubica el balón sobre el otro lado y arriba. La opinión de un periodista sobre River campeón. José María Muñoz. Enrique, con justicia ganó el mejor equipo, el que supo no solo planificar, sino tener claro el objetivo de lo que querían en la cancha. Y hubo una cosa muy linda en River Plate de esta temporada, es que
hizo injertos y los injertos dieron sus frutos. Los jugadores que llegaron de afuera, caso Morres y caso Enrique, se adaptaron inmediatamente. Y luego la incorporación de los chicos de la casa, cosa que no ocurría muy a menudo en los equipos profesionales argentinos. El ingreso de Montenegro, Goicochea, Gordillo, en una palabra, Gorosito, que dieron resultados y encajaron bien con el resto. Creo que este acople que logró el Bambino con sacrificio, con trabajo y por todas las cosas, con una gran vocación ofensiva, es lo que le dio a River el gran triunfo. ¿Y cómo queda reflejado esto en la memoria de un periodista? Mira, ¿sabes lo que hice? Hablé con los jugadores recién de River Plate, hablé con el técnico. Los alemanes tienen la costumbre de, bueno, hacer los goles, marcar los goles, que hablen los jugadores. Y yo lo hice también, con ellos voy a hacer un disco, con todos los goles, con las jugadas y con la opinión de cada uno de ellos. Para que le quede para su familia, para el público, para todo, va, como recuerdo. Cosa de la vida. Sobre los 18 minutos, Gorosito. Espectacular remate el tiro libre. ¿Cómo le pegó la pelota? Se estrella en el travesaño, pega en la espalda del arquero Benítez y se introduce en la valla. De esta manera, en ventaja River, Gorosito de tiro libre, 1-0 frente a Chacarita sobre los 18 minutos. El despeje de Ruggeri. Carga Francescoli, también Cánova, sale del arco Benítez, qué mal el arquero, queda solo Francescoli, gol, gol de River, Enzo Francescoli, el gol de River, Enzo Francescoli, que cargó muy bien, Cánova volvió mal parado hacia atrás, Benítez salió de la valla, se llevó por delante a su compañero, quedaron los dos lesionados y Francescoli solo. Domina entonces la pelota dentro del área, como vemos, no tiene ningún problema en colocarla en las mallas. Roque Alfaro, ¿qué es River campeón? Bueno, la gran satisfacción de medio país, ¿no? Yo creo que se consiguió en base a un muy buen trabajo y a nivel personal una gran satisfacción. Particularmente en el aspecto técnico, ¿qué es lo que aportó Roque Alfaro a este River? Bueno, gran cuota de sacrificio, personalmente estamos hablando, ¿no? Yo creo que gran cuota de sacrificio y creo que de manera principal el aporte futbolístico que en el último tiempo lo conseguí a buen nivel y eso fue muy productivo en favor de River. ¿Cómo lo tratan sus compañeros, teniendo en cuenta que usted trabaja prácticamente adentro de la cancha para sus compañeros? De la misma manera que nos tratamos, muy bien. Yo creo que se ha formado un grupo humano, y esto no es mentira, no es porque River haya salido campeón, pero se ha formado un grupo humano que fue, creo, el artífice fundamental para que River saliera campeón. ¿Qué es lo mejor de River? Todo. Yo creo que es la gran satisfacción de cualquier jugador. Montenegro, perdió el pelo, pero no las mañas. No, lo del pelo, bien le digo que no es una cábala, es una promesa que empecé al principio del Metropolitano y bueno, me dio resultado y lo voy a seguir haciendo. ¿Qué fue lo mejor que aportó Montenegro a River campeón? Bueno, yo pienso que lo mejor que aportó Montenegro fue las ganas de triunfar en este River lleno de figuras y bueno, y pienso que se me dio. ¿Y a su criterio qué es lo mejor que tuvo River? Bueno, yo pienso que a mi criterio fue un River con mucho trabajo, un plantel muy bueno, ¿no? Yo pienso que por más que en un equipo haya figuras, si no hay un trabajo durante el año, no se pueden tener resultados. Este River trabajó en la gira, trabajó con este plantel numeroso y bueno, dio unos buenos resultados. ¿Su opinión del técnico? Bueno, yo pienso que al Bambi no lo vamos a descubrir ahora, ¿no? Yo pienso que Bambi viene con una trayectoria bastante, bastante buena y en mi opinión es un técnico que tiene vocación y tiene un muy buen futuro. Casi un extraño en River y parece que hubiera jugado en River toda la vida, Morresi. Bueno, lo que pasó es que son esas cosas que tiene la vida, ¿no? Yo llegué a River en un momento muy especial donde encontré un plantel profesional de jugadores excelente, de nivel internacional, un gran grupo humano y un equipo ganador. Entonces yo creo que es más fácil entrar en un equipo que con esas condiciones para un jugador nuevo siempre es más fácil debutar y que las cosas le vayan bien. ¿Cuál fue la misión de Morresi en el fútbol de River? Bueno, yo creo, lo que me decía el Bambi era que
en la parte defensiva tratara de marcar la subida o del 5 contrario, y después en la parte ofensiva darle movilidad de tres cuartos de cancha para adelante, juntarme con Enzo, tratar de aprovechar los espacios vacíos. Eso fue especialmente lo que él me decía que hiciera. ¿Cuál fue el mejor momento de River? Yo creo que River fue muy parejo a lo largo del campeonato, lo demuestra el porcentaje. El otro día leí, creo que River logró el 80% de los puntos en disputa. Lo que pasó que hubo momentos que River jugaba muy bien un tiempo y después caía en un bajón y después volvía a aparecer. Pero después del receso creo que eso no apareció en el equipo, es decir, fue un equipo más compacto. Creo que ese fue el mejor momento de River. Gordillo, ¿en River desde cuándo? Desde que tenía 11 años, hace mucho tiempo. Una auténtica figura de River. ¿Cuántos campeonatos? Bueno, este es el primero como titular. En el 81, cuando salió campeón River, que estaba Di Stéfano, estuve en toda la final en el banco. Ese no lo sentí tanto, pero este es mi primer campeonato como titular. ¿Y este puede ser el mejor año futbolístico de Gordillo? Pienso que sí, porque este año creo que tuve la continuidad necesaria como para demostrar lo que realmente puedo rendir, ¿no?, para River. ¿Qué fue este River para Gordillo? Y mucho, ¿no? Significó mucho, como dije recién, significó consolidarme como titular en un equipo como River, que siempre tiene figuras. Y bueno, la verdad que es algo que va a quedar siempre en el recuerdo mío. ¿Qué es lo mejor que hizo River o que hace River? Creo que salir a jugar en todos lados, no traicionar su estilo. Creo que en todas las canchas salió a jugar de la misma manera, sin regalar nada, pero también tratando de brindarle al público un buen espectáculo. ¿Y qué es lo mejor que hizo Gordillo para este River? Y bueno, lo que marcar y tratar de... Y cuando me voy al ataque, tratar de irme y tratar de definir, ¿no? O si no defino yo, definir mis compañeros. Rinaldi, ¿qué es este River? ¿Qué fue este River campeón? Este River fue un grupo humano que desde ya desarrolló buen trabajo futbolístico, que inició un trabajo difícil, que es lograr un metropolitano con el grupo de buenos equipos que hay. Y bueno, desde ya un completo grupo humano, un completo grupo futbolístico. Si a usted lo obligaran a elegir una de las cualidades de River, ¿cuál elegiría? La unidad en el trabajo y la unidad fuera del trabajo. Goicoechea compartió varios partidos a este River campeón. ¿Qué es lo mejor que le vio? Bueno, yo creo que lo mejor que tiene River en este momento es el grupo humano, porque acá de pronto son 23, 24 profesionales que cualquiera puede jugar en primera en cualquier equipo argentino y bueno, y todos empujaron para el mismo lado, se hizo un gran grupo y bueno, y eso creo que fue el mayor mérito para que River terminara campeón 5 fechas antes de terminar el campeonato. ¿Qué fue lo mejor suyo? Bueno, yo creo que lo mejor mío fue nunca bajar los brazos, ¿no? Trabajar siempre y estar dispuesto cada vez que me tocó entrar a hacer lo mejor posible para el equipo y a nivel personal. Zapoliti, ¿por qué River fue campeón? Porque creo que fue el equipo más parejo, que trabajó mejor durante todos los partidos y creo que en este momento demostró que tiene los mejores jugadores. ¿Qué es lo mejor que hace River en la cancha? Yo creo que una de las cosas fundamentales que otros equipos de River no lo han tenido es la dinámica que ha puesto y creo que eso le dio, junto a la calidad de los muchachos, yo creo que eso le dio el gran resultado. Gallego, ¿cuántos partidos en Primera División? Creería que se pueden cumplir ahora el domingo 400. ¿Cuántas veces campeón? 4 veces. Recuérdelas. Bueno, en el 75 con la selección en Toulon, en el 78, por supuesto, la de campeón del mundo, en el 81 con River Nacional y ahora el 86-85. Usted ve a River desde la mitad de la cancha y lo ve con toda su experiencia y con todos los méritos que ha hecho a lo largo de toda su carrera. ¿Qué es River visto desde la mitad de la cancha? River es un equipo humilde y que por eso llegó a salir campeón, por la humildad que nunca perdió en ningún momento y porque en cada cancha donde entramos nosotros tratamos de brindar un buen fútbol. A veces nos lo deja el rival, por ejemplo el otro día en un partido amistoso, pero siempre tratamos de jugar bien al fútbol
Tal es así que el único volante de marca es Gallego y un poco la compañía que tengo con Alfaro y Enrique. Pero después todos salen a atacar. A veces nos cuidamos muchísimo en el contragolpe, pero siempre si nos hacen dos goles, nosotros tratamos por lo menos hacer tres o cuatro goles. ¿Qué es lo mejor que aportó Gallego a este River campeón? Yo diría que primero formar un grupo que era el que, por la experiencia que tengo y por la juventud que tiene este plantel, era un poco así lo principal. Y después porque tengo bastante oficio en lo que quería el Bambino Veira, es decir, en los relevos y ordenar a mis compañeros. Y después porque tengo está vigente que yo quiero seguir jugando al fútbol y tengo muchas posibilidades también de seguir triunfando en el fútbol argentino. Si bien usted es un hombre joven experimentado, ¿cuál es el pensamiento que tiene el técnico de River? Yo pienso que los periodistas lo llaman técnico, por supuesto, pero para nosotros ya es un compañero más, es un muchacho muy joven que todavía le falta un poco de experiencia, pero se le están dando ahora los partidos, se la van a ir dando, y creo que para nosotros es fundamental la moral que lo da antes de los partidos y durante los entrenamientos, ¿no? Yo pienso que el futbolista argentino tiene que tener un poco de libertad y pienso que con el cuerpo técnico actual de River la hemos encontrado.